Entonces, ¿cómo accedemos a esos archivos desde la tablet? Pues bien, nos vamos al menú y en el menú abrimos esta aplicación que se llama Open Manager. La abrimos y nos aparece esta interfaz con este montón de directorios. Como puedes ver, aquí está la tarjeta SD card o la micro SD, como muchos lo conocemos. Y en esta nos vamos a ir a la carpeta que se llama C. En esta nos vamos a los documentos y como podemos ver aquí ya está, es la carpeta que introducimos titulada Apps. Bien, la abrimos y aquí te he dejado las aplicaciones que te mencioné en el primer video. Te dejo Messenger, Play Store, ya que todas esas aplicaciones no las trae por defecto. Y bien, pues vamos a lo que vamos. Aquí está WhatsApp, le damos clic. Como puedes ver, está la interfaz totalmente como una tablet y los permisos que te pide WhatsApp y le das en instalar. Primero hacer el teclado de tener internet. Yo estoy conectado por medio de cable de red. Si estás conectado por wifi, pues puedes conectarte igual. Bien, aquí ya esta parte se lleva bastante tiempo. Recibiste en tu celular y listo, ya puedes utilizar WhatsApp. Otra cosa también, que con el teclado, si te fijas, yo puedo utilizar el teclado físico, aunque si ocupo el teclado físico no puedo ocupar los signos como arroba y todos esos. Entonces ahí tengo que utilizar el teclado virtual. Aquí digamos que lo apago y cuando le doy aquí, pues ya me aparece el teclado virtual, aunque siempre puedo seguir utilizando el físico, así que es mejor que lo tengas si quieres utilizar algún símbolo y todo eso. Pues bien, eso ha sido todo. Pues puedes utilizar estos botones son los botones físicos que tendría una tablet. Puedes utilizar este botón para ver que las aplicaciones que has utilizado recientemente. Recuerda tener bastante cuidado al utilizar el mouse. Puedes decirte inicio. Puedes instalar, digamos, si gustas.
necesitas instalar la Play Store para descargar otras aplicaciones o descargar las aplicaciones que o instalar las aplicaciones que yo te he dejado, pues puedes hacerlo a tu gusto, pero recuerda, la instalación se tarda mucho, pues. Bien, por mi parte esto ha sido todo. Mi nombre es Eduardo Nal, pues espero haberte ayudado. Si no lo hice, si te confundí o igual que no entendiste, no dudes en escribirlo en los comentarios, yo te responderé lo más rápido que pueda y espero pues que te haya servido. Si te gustó, dale like, y si no, pues también dale like, suscríbete, pues hasta el próximo video.